Perteneciente al grupo empresarial del Ministerio de la Educación, en la industria se culminan los lápices que se importan semi-elaborados de China y fabrican hasta 40 millones en el año con la marca Trazos, al igual que los kits de instrumentos de trazado que incluyen cartabón, semicírculo y regla. Eddie Fonseca Cabrales, director técnico y de calidad en la empresa de medios de enseñanza, destacó que en estos momentos esperan por la entrada de 14 millones de lápices semi-elaborados que activará la producción de este surtido entre diciembre y enero para garantizar parte de la cobertura del curso escolar. El directivo señaló que la plastilina de colores, la goma de pegar y los instrumentos de trazado sustituyen importaciones y generan ahorro. Elementos importantes son las producciones alternativas, como los bustos de José Martí, de gran aceptación y excelente acabado, diversos artículos de plásticos como vasos, pozuelos, peines y juegos de cubiertos desechables, entre otros. Todo lo anterior permite ir cumpliendo los indicadores empresariales del plan fijado para este año. El plan del 2023 ya lo presentamos, es un plan un poco más ambicioso, que si estos elementos de materia prima que estamos negociando se nos da, lo podremos cumplir también. El empeño es cumplirlo. La proyección es continuar elaborando instrumentos de trabajo y goma de pegar y a largo plazo producir tizas de colores, tempera, acuarela y mobiliario escolar que esperan por el financiamiento. En esencia, el colectivo de medios de enseñanza de Granma busca calidad y satisfacción en sus clientes. Cruz Ferrer Sánchez, en directo.